con 30 niños y jóvenes en escena, quienes hoy honran la obra de Lin-Manuel Miranda, que ahora es película In the Heights. Algunos de ellos incluso participaron en la película que se estrena en unos días. Y nos conectamos con quién, Francis. Con Patricia Fuenmayor, quien se encuentra In the Heights. Hola, Patricia. Hola, bueno, soy la Maris Díaz. Un saludo muy especial para Patricia, que está trabajando desde casita hoy. Aquí estamos en vivo, en directo desde el Alto Manhattan, y ya los chicos están más que listos para interpretar este número Carnaval del Barrio, uno de los temas más populares de la obra In the Heights. Así que vamos a verlos. Estamos celebrando lo que somos como comunidad, y este show desde el principio de eso se ha tratado, de celebrar lo que somos como latinos sin tener armas en las manos, ¿sí? Simple y sencillamente por nuestra cultura. Celebrar nuestra cultura por todo lo alto, y tengo entendido que alguno de esos chicos lo vamos a ver en la película. Definitivamente aquí tenemos a Jordan con la campaña. Venga para acá. Tenemos a Colombia aquí representado, a Analía. Chicos que están ahí representando dentro de la película también. Tu primera película, ¿qué tal viviste la experiencia? Bueno, In the Heights es una experiencia muy bonita. Estoy muy feliz a ser una latina. Bueno, yo sé que vas a llegar muy lejos, hermosísima. ¿Y qué nos dice por acá este joven Jordan desde Colombia para el mundo? Estoy muy orgulloso para estar en el movie. Es una gran oportunidad para abrir otras oportunidades para hacer en otras movies. Excelente, y sabemos que tú compartes escenas con Lin-Manuel Miranda, así que vamos a estar muy pendientes. Eso es. Agradecidos eternamente con Iconos Kids y también Revolución Latina por organizar esto y por apoyar el talento de nuestra área.